Nos encontramos en la sede de la Unión Taekwondo Argentina, en la localidad de Villa España, partido de Berazategui, con el maestro Fausto Mercado, que nos va a contar de qué se trata el evento del día de hoy. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, hoy nos encontramos con un grupo de alumnos e instructores haciendo una clase, o sea, una clase preparatoria para el examen de DANES. Es para evacuar cualquier tipo de dudas o mejorar algunas técnicas. Lo que respecta al programa de examen que tiene la Unión Taekwondo Argentina, ¿no? O sea que vemos todas las preguntas que le van a hacer después en el examen, se lo enseñamos bien, se lo vamos diciendo, cómo hacer las mociones, la historia de Taekwondo, todo lo que está en el programa de enseñanza. Hoy es el día para que los chicos se sientan más confiados. O sea, ya bien, si vinieron practicando, vinieron estudiando, hoy un poco como que se sacan los nervios del examen encima. Y a nosotros nos sirve como parámetro un poquito para ver en qué niveles se encuentran ellos. Y bueno, de esta manera poder ajustar un poquito si a alguno le faltaba, alguna parte de la forma o alguna corrección. Ya se lo hacemos hoy y no se lo hacemos después del examen. ¿En qué fecha se va a realizar este examen? ¿Y se calculan aproximadamente la cantidad de cinturones rojos y de danes que van a participar del mismo? Sí, el examen se va a hacer el domingo 22 de diciembre. Va a haber alrededor de 20 danes, para primeros danes, ¿verdad? Después 3 o 4 para segundo y tercero. Y después categorías mayores, ya tenemos algunos chicos que van a rendir para cuarto dan y algunos para quinto. Este va a ser el examen que se va a hacer acá en la sede central. Después el 13 de diciembre en Rosario también está el examen de danes. Y antes el 8 de diciembre en Posadas también tenemos una mesa de exámenes de danes. Aparte de los exámenes, ¿hay alguna otra actividad antes que finalice el año de la Unión Taekwondo Argentina? Sí, nos queda el IADC en Uruguay, que bueno, ahí vamos con una cantidad importante de instructores. Y después ya no nos queda nada más. Fue un año muy, muy lindo, con muchos eventos, así que muy contento. ¿Perspectivas para el año 2020? Para el 2020 la verdad que tenemos muchas perspectivas. Ya estamos trabajando para el torneo de verano en Gualeguaychú. El año que viene lo vamos a hacer en 2 días, 15 y 16 de febrero, porque la verdad que el año pasado tuvimos muchísima concurrencia y este año también esperamos mucha gente, por eso decidimos hacerlo en 2 días. Y después, bueno, ya estamos preparándonos para la Copa del Mundo, el sudamericano que se va a hacer, y eventos. Tenemos este año reanudamos el evento en Misiones, que vamos a hacer un torneo junto con la escuela ITA, y bueno, el torneo de Villa Carlos Paz, el Rosario, Cafayate, todos los torneos que hacemos todos los años. Para cerrar la nota y agradeciéndote de la misma, ¿alguna cosa que nos quieras contar? Sí, bueno, me olvidaba, el 14 de diciembre tenemos el seminario técnico con el gran Máster Marano, que es la primera vez que va a estar en Rosario, así que tenemos mucha expectativa con ese evento, así que esperamos a todos los que quieran concurrir, va a ser un evento muy lindo. El 14 de diciembre en Rosario. Seguramente van a ver la publicidad en Taekwondo Argentino y abajo tiene mi teléfono y si se quieren comunicar conmigo. Saludos.